primeira ponencia destas cuartas jornadas vai expoñela a doutora Laura Lagos, que é enxeñeira forestal, precisamente da Universidade de Vigo, desta Escola de Vigo, onde fixo a súa tese doutoral sobre a depredación do lobo sobre os cabalos salvaxes e o gando vacún. Laura traballa actualmente no Centro de Investigacións Científicas Avanzadas da Universidade de Coruña. Esta ponencia vai tratar sobre o proxecto Life in Common Land, no que xunto con outros investigadores e coa colaboración das comunidades de montes veciñais en Mancomún, coa financiación da Unión Europea, a Diputación de Lugo e as Universidades de Santiago de Compostela e da Coruña tratan de pôr en valor a conservación de tres hábitats prioritarios na Serra do Sistral. Entonces, adiante, Laura, te deixo a ti a palabra. E cargas a túa presentación e es comenzamos. Aquí te estamos a... Buenos días a todos, buenos días, Julio. Voy a empezar a compartir la pantalla y poner la presentación. A ver... Ya la deberíamos tener ahí. Ahí está. You are now muted. Ahí está. Vale, ya la veo. Muy bien. Bueno, buenos días a todos en vuestras casas. Estoy muy contenta, encantada de estar aquí hoy participando en estas jornadas de la Sociedade Galega de Historia Natural. Muy agradecida a los organizadores por haberme invitado. Siento que tenga que ser online, es siempre más frío, más difícil, no veo las caras de los que estáis ahí escuchando, pero bueno, afortunadamente tenemos estas herramientas tecnológicas para retransmitir online y la ventaja es que podéis estar en vuestras casas tranquilamente con un café, escuchando y viendo la pantalla. Por mi parte trataré de hacerlo lo más ameno posible y que llegue lo más posible como si estuviéramos allí en el salón de actos de la escuela. Algunos quizá me conocéis por mis trabajos sobre el lobo y los garranos. He decidido hoy, en vez de hablar del lobo, hablar de un tema un poco menos mediático, pero de vital importancia para la conservación de la biodiversidad en Galicia, ¿no? Allí al norte de la provincia de Lugo, en las montañas septentrionales, se eleva la Sierra de Sistral, un espacio de la red Natura que puede presumir de un mosaico de turberas y de brezales, de brezales húmedos, de la mayor relevancia para la conservación de la biodiversidad en Europa, ¿no? Es lo que os voy a explicar aquí, el proyecto Life in Common Land que llevamos a cabo en esta sierra. Con esta presentación me gustaría cumplir tres objetivos. Primero, llamar la atención sobre la Sierra de Sistral y los hábitats y sus hábitats. En segundo lugar, explicar la importancia de las actividades tradicionales que allí se desarrollan, la ganadería y sobre todo el sistema tradicional de garranos salvajes libres en el monte y la importancia de estas actividades para la conservación de los hábitats. Y en tercer lugar, explicaros el proyecto Life in Common Land, qué actividades desarrollamos para mejorar el estado de conservación de los hábitats, para mejorar la percepción que existe sobre ellos y para difundir su valor. O sea, que os iré explicando las acciones que llevamos a cabo desde el proyecto, los pequeños logros que tenemos o grandes y los escollos que nos vamos encontrando en su desarrollo. Life in Common Land es un proyecto de 5 años financiado por el programa Life, Naturaleza y Biodiversidad de la Unión Europea. Participan la Diputación de Lugo como socio coordinador y las universidades de Santiago y de La Coruña, a la cual pertenezco yo, como socios beneficiarios. Y vamos allá entonces. Este es el típico paisaje de la Sierra del Sistral, unas colinas suaves, cubiertas de turberas. En un día bueno, el paisaje que vemos es algo así, pero la verdad es que es raro que haya allí días buenos, ¿no? La esencia de la Sierra del Sistral está marcada por su orografía,
altitudes máximas de 900, 1000 metros, con unos 1056 en el monte Cadramón, que es el pico más alto, 1032 en el monte Sistral. Y luego está marcada por una climatología muy peculiar, muy húmeda. Esta es una imagen de satélite de un día de anticiclón, ¿no? En la Sierra del Sistral llueve con las borrascas que traen los vientos del sur y también llueve cuando hay viento del norte. Este es un día claro en el noroeste peninsular, no vemos ninguna nube. ¿Dónde están las nubes? En la Sierra del Sistral. Allí vienen los vientos. A ver si pasa. Sí. Los vientos del norte vienen del Cantábrico, cargados de humedad, chocan contra la Sierra del Sistral y se quedan allí atrapadas las nubes. De hecho, es el lugar de menor insolación de Galicia y de la península ibérica. Las precipitaciones son frecuentes, pero también las precipitaciones indirectas en forma de niebla, ¿no? Normalmente el Sistral está cubierto por nubes. Aunque este año la verdad es que ha sido atípico y hemos tenido muchos días de sol, muchos buenos días de sol en el campo. Bueno, esta climatología y el paisaje a veces resulta que estás allí y no sabes. Perdón, que me cuesta pasar así. No sabes si estás en Galicia o estás en Irlanda, aunque bueno, hay algunas diferencias. No sé si hubierais adivinado cuál de las dos es Galicia y cuál de las dos es Escocia, perdón. Bueno, bromas aparte, estas condiciones tan húmedas condicionan la presencia de unos ecosistemas higroturbosos dominantes en la Sierra del Sistral y la existencia de tres hábitats de interés comunitario prioritario según la Directiva Hábitats, que son los brezales húmedos atlánticos, las turberas de cobertor y las turberas altas activas. Que sean prioritarios significa que son raros en Europa y que están amenazados de desaparición, con lo cual los países tienen una responsabilidad importante en su conservación. Los brezales húmedos son formaciones arbustivas dominadas por ericáceas propias de la parte atlántica de Europa. En el Sistral, la especie predominante es la Erica macayana, que es una especie propia del norte de la península ibérica y de Irlanda, con una distribución muy restringida. Erica macayana va acompañada de Caluna vulgaris y de otras especies como Ulex gali y aparece en genciana, otras especies interesantes. En general son hábitats con mucha riqueza florística y con especies singulares, ¿no? Las turberas de cobertor, bueno, las turberas en general son humedales, que las condiciones de elevada humedad implican que no pueden descomponer la materia orgánica que se acumula en forma de turba, ¿no? Las turberas de cobertor aparecen principalmente en las Islas Británicas, en la costa oeste de Escandinavia y son muy raras en la Europa continental. En el Sistral podemos presumir de tener las más importantes de la Europa continental y las más meridionales. Las turberas de cobertor aparecen en las zonas llanas, en las cumbres. Es un paisaje espectacular. Recuerdo perfectamente la primera vez que subí allí al alto de Penacadela. Es un tapiz herbáceo inmenso, dominado por especies, ciperáceas, por carex, y aparece también con frecuencia la molínea. Y las turberas elevadas aparecen en zonas más en cubetas, en zonas más hendidas. Se caracterizan porque la turba va creciendo en la parte central, por eso se llaman rice box y se eleva la capa freática y también tienen gran valor en Europa, ¿no? Están también dominadas por los musgos de turbera, que son los principales generadores de turba, el algodón de los pantanos, el eriforum y especies adaptadas a estos hábitats tan húmedos como las plantas carnívoras, la drosera, por ejemplo.
Bueno, la importancia de estos tres hábitats también reside en los servicios que nos generan a la sociedad, ¿no? Puedo destacar dos, ¿no? Primero, como sumideros de carbono, las turberas son los ecosistemas que más carbono acumulan en el suelo. Metros de turba, cientos, miles de años de carbono atrapado ahí en la turba, y también la regulación del ciclo del agua. Actúan como enormes esponjas, acumulando el agua y liberándola lentamente, ¿no? Aparte de otros servicios como sustento de fauna, provisión de alimentos por medio de las cabañas ganaderas que sustentan y multitud de servicios culturales como el manejo tradicional de los garranos, esas prácticas que se dan allí, ya desaparecidas, por ejemplo, la molinia, que allí llaman sedio, la recogían y la utilizaban para hacer colchones. Bueno, por la superficie que ocupan estos hábitats en la Sierra del Sistral, podéis ver en este mapa, en beige, las turberas de cobertor en la parte central, en todo el eje de la sierra, en las zonas de cumbre, rodeadas por salpicadas de turberas elevadas y rodeadas de un mosaico de brezal, pues por toda esta superficie que ocupan, en la Sierra del Sistral es zona de especial conservación de la Red Natura 2000, ¿no? A lo largo de la historia, las actividades tradicionales que han contribuido a mantener estos hábitats, como han llegado hasta nuestros días, son la ganadería extensiva, con importancia relativa distinta a lo largo de la historia. En este momento el ganado vacuno es el más importante, los rebaños de ovejas y cabras prácticamente han desaparecido, únicamente puedo recordar dos comunidades de montes donde aún hay rebaños de este tipo y una no pertenece al proyecto, ¿no? Y sobre todo el sistema tradicional de caballos salvajes, de garranos, de bestas, como le llaman allí, que viven en libertad en las montañas, cuya presencia en estas sierras pues data de miles de años, ¿no? El ganado vacuno también tiene una larga historia. En el pasado los manejos eran quizás un poco distintos, no estaba tanto tiempo en el monte, parte de las vacas venían en invierno a las casas y solo estaban permanentemente en el monte en verano. Sin embargo, otra parte del ganado vacuno siempre estaba en el monte, incluso había trashumancia. En verano subían a los pastos altos de Labrada y de Montouto y en invierno a las zonas más bajas, de clima más suave, más próximas al mar, en el norte del Sistral. Bueno, las amenazas para estos hábitats y las agresiones que lleva sufriendo la Sierra de Sistral desde hace varios años muestran de forma muy clara cómo las políticas pueden influir en la conservación de los hábitats, ¿no? La historia de agresiones comienza quizás en los años 50 con las repoblaciones masivas llevadas a cabo por Patrimonio Forestal del Estado. Se plantaron grandes superficies de turberas, de brezales, con pino silvestre. Hoy en día un 20% de estas repoblaciones han sobrevivido y en muchas zonas tenemos árboles que apenas alcanzan los 2 metros de altura. En los años 80 cambiaron las políticas, lo interesante era aumentar la producción ganadera y muchos de los hábitats se transformaron a pastizales, ¿no? Se mejoraron los pastizales con procesos de encalado, fertilización, para aumentar la productividad del ganado. Esto cambió totalmente también los sistemas ganaderos, permitió que llegaran razas de vacuno mejoradas y probablemente causó importantes pérdidas en cuanto a genética, ¿no? Todo el mundo hablaba de unas vacas pequeñas, muy adaptadas, pues ahora el ganado vacuno es mejorado con razas rubias, limusinas, pero sin duda aumentó la productividad de estos pastos y supuso un importante avance para las comunidades de montes que vivían de la ganadería allí, ¿no?
Las repoblaciones también cambiaron totalmente el paisaje vegetal y también el paisaje agroganadero, porque durante una época muy grande no podían entrar los comuneros con su ganado para aprovechar esas zonas. Bueno, los parques eólicos, no cabe duda que son han sido una agresión importantísima, han provocado un importante impacto en los hábitats de la Sierra de Sistral. Y tenemos otra amenaza silenciosa, pero no menos importante, que es el abandono rural. En la diapositiva anterior hemos visto cómo las actividades tradicionales han sido fundamentales para que los hábitats prioritarios que hay en el Sistral hayan llegado en buen estado de conservación hasta nuestros días. Y si esta zona se abandona, como ya está sucediendo, pues repercutirá sin duda en el estado de conservación de los hábitats. Ya está pasando en toda Galicia y allí en el Sistral muy especialmente. Los lugares se abandonan, sus tierras se plantan de eucaliptos y vienen asociadas unas prácticas forestales espeluznantes verdaderamente. Toda la Mariña es un inmenso cultivo de eucaliptos y la Sierra del Sistral aparece allí como un paisaje de biodiversidad que marca el límite gracias a estos montes de vocación ganadera y a estos hábitats que probablemente no permiten el cultivo forestal, pues es como un reservorio de biodiversidad que marca el límite sur de la Mariña. Bueno, en este contexto, los objetivos del proyecto Life in Common Land, el objetivo principal es mejorar el estado de conservación de estos tres hábitats prioritarios en el CEC Cerrado Sistral, ¿no? Con varios objetivos paralelos. En primer lugar, la clave del proyecto es que desarrollamos un modelo de gestión basado en resultados de conservación. Son modelos que se aplican en otras zonas de Europa que consisten en marcar un objetivo de conservación, ¿no? Un resultado de conservación al que tienen que llegar los propietarios de los terrenos o los gestores de los terrenos. La recompensa es un pago por resultados de conservación, que también se va a ensayar de forma demostrativa en el Sistral. En segundo lugar, pretendemos aumentar la superficie de ocupación de los hábitats, restaurando zonas de repoblación de pinar a turberas o a brezales, según lo que tengamos en cada zona. También difundir y transferir estas medidas demostrativas de gestión que llevamos a cabo en el Sistral y, finalmente, sensibilizar sobre los servicios ecosistémicos que generan estos hábitats y sobre el papel de los montes vecinales en mano común. ¿Cómo realizamos esto? Pues con la implicación de las comunidades de montes, que son las propietarias de los terrenos y las que gestionan estos hábitats verdaderamente, aunando los conocimientos científicos y técnicos de los socios del proyecto con los conocimientos locales de los comuneros y con un fuerte componente de fomento de las actividades tradicionales que se realizan en la sierra y, en especial, el sistema tradicional de manejo de los garranos salvajes. Vale. Con lo cual, el área en la que llevamos a cabo el proyecto son 11 montes vecinales en mano común, pertenecientes a 6 ayuntamientos distintos. La superficie total de estos montes son unas 10.000 hectáreas, de las cuales 7.000 están incluidas en el CEC Cerrado Sistral, dentro de las cuales 5.000 son hábitats prioritarios a los que aplicaremos el modelo de gestión basado en resultados de conservación, ¿no? Bueno, no os asustéis con esta diapositiva, que trata de resumir todo el proyecto en un solo cuadro para que sea yo capaz de explicaros todo a la vez, porque tenemos el proyecto se organiza en bloques de acciones A, B, C, D. Unas son consecutivas, otras son paralelas, otras son transversales. Bueno, el comienzo del proyecto son las acciones preparatorias, donde se recopila la información y se prepara la documentación de gestión necesaria para pasar
al meollo del proyecto, que son las acciones demostrativas de conservación. En las acciones preparatorias, recopilamos información sobre el estado de conservación de los hábitats, creamos un conjunto de indicadores que marcan cuando los hábitats están en buen estado de conservación, identificamos las zonas que requerirían actuaciones para mejorar el estado de conservación y de todo lo que nos dicen los comuneros y lo que sabemos, establecemos recomendaciones de manejo. Todo esto se incorpora en un modelo de gestión basado en resultados de conservación que se integra en los proyectos de ordenación forestal de los montes vecinales. Así es como logramos integrar la gestión que marca el proyecto Life in Common Land en la gestión que realicen las comunidades de montes. Pero iremos viendo todo esto paso a paso. Después vienen las acciones demostrativas de conservación, que son las que de verdad actúan sobre los hábitats. Van acompañadas de un seguimiento de la repercusión de estas acciones en los hábitats y también de la repercusión socioeconómica de las mismas. Y todo a lo largo del proyecto hacemos un gran esfuerzo en difusión, sensibilización, en tratar de replicar lo que hacemos en el Sistral en otras zonas. Y luego el culmen del proyecto, que es el pago por resultados de conservación. Bueno, pero vamos paso a paso. Parece que va lento al pasar de una diapositiva a otra. Ahí estamos. Bien. La primera de las acciones preparatorias consistió en evaluar el estado de conservación de los hábitats prioritarios, llevado a cabo por la Universidad de Santiago de Compostela en colaboración con la Universidad de La Coruña mediante distintas metodologías, fotointerpretación, teledetección, visitas al campo, vuelos en algunas zonas. Realizamos una cartografía de hábitats y una valoración para conseguir una valoración del estado de conservación de los hábitats. Como resultado de esta evaluación, evaluamos un total de 5.000 hectáreas de hábitats de interés comunitario prioritarios, de los cuales el 73% resultó con un estado de conservación favorable y un 27% con estados de conservación desfavorable, inadecuado o desfavorable, malo, ¿no? La siguiente acción, la A2, es la que está más orientada a integrar a las comunidades de montes, asegurar la participación de las comunidades de montes en los proyectos. Se les explica el proyecto con todo detalle, por supuesto, en numerosas entrevistas, reuniones participativas y decenas de visitas al campo con los comuneros en las que nosotros les explicamos el proyecto, pero también obtenemos información de su parte para caracterizar la actividad ganadera en estos montes, ¿no? Que nos expliquen cuál es el manejo actual, cómo era el manejo en el pasado, determinadas zonas con un estado de conservación desfavorable, que nos expliquen cómo se ha llegado a esa situación. En segundo lugar, el sistema de indicadores del estado de conservación de los hábitats que desarrollamos en el proyecto, vamos al campo con ellos, lo discutimos, se lo explicamos. Es un sistema de indicadores sencillo en el que se marca el estado óptimo de cada hábitat con fotos y los estados desfavorables. Por ejemplo, en estas imágenes podéis ver algunos de los ejemplos de los indicadores, ¿no? La altura de los matorrales es uno de los indicadores. Consideramos un óptimo entre 0,3 y 0,6 metros. Cuando es menor de 0,3 metros es probablemente porque está sobrepastoreado o porque ha habido actuaciones que han degradado. Y también consideramos que es negativo cuando el brezal es más alto y se va cerrando, ¿no?
Por ejemplo, otro indicador sería la relación entre el porcentaje de matorral y el porcentaje de herbáceas, con un óptimo entre el 30 y el 80%, es decir, un brezal abierto en el que hay más riqueza de especies. En cambio, situaciones como la de la derecha, donde tenemos menos una cobertura de menos de 30% de matorral, serían desfavorables y estaría sucediendo algo como sobrepastoreo, ¿no? Tenemos otros indicadores como el porcentaje de tojo, que tiene que haber en un brezal, ¿no? Pero cuando supera el 50% también nos encontramos con un brezal degradado. También la cobertura de pinos, algunos están repoblados con especies de pinos y es un indicador de mal estado de conservación. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de brezales, consideraríamos, un momento que se pasó, cuesta la verdad en este sistema pasar las diapositivas. A ver, bien, arriba a la izquierda tendríamos una situación óptima, vemos abajo un brezal ya con el brezo muy alto, con presencia de tojos, y abajo a la derecha un brezal sobrepastoreado, donde ya apenas existen matas de brezo. Y arriba a la derecha vemos una situación en la que la única diferencia entre ambas zonas, a la izquierda sería buen estado de conservación, a la derecha estado de conservación desfavorable porque hay más de un 80% de tojo, la única diferencia entre ambas zonas es que a la izquierda hay garranos y a la derecha no pueden entrar los garranos, está dedicado únicamente al ganado vacuno. Bueno, también consensuamos con las comunidades de montes las acciones de conservación. Identificamos con ellos las zonas con estado de conservación desfavorable y al fin y al cabo ellos son los propietarios de los terrenos y los que nos tienen que dejar actuar para mejorar el estado de conservación de determinadas zonas, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestro principal aliado para la conservación de los brezales. A ver si soy capaz de poner el vídeo de este garrano del monte de Santo Tomé Recaré, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es alimentarse de tojo. Y por eso los garranos son tan importantes para mantener un estado de conservación favorable en la Serra do Xistral. Bueno, los trabajos previos de Jaime Fagúndez, que es el investigador principal de este proyecto en la Universidad de La Coruña, indican que los caballos salvajes de Galicia poseen un papel fundamental en la conservación de los hábitats seminaturales como los brezales, ¿no? Su acción da lugar a un perfil heterogéneo de la vegetación, un perfil abierto con matas y que dejan espacio para herbáceas, y estas estructuras se han sugerido como las que proporcionan mayor riqueza y diversidad de especies y mayor riqueza de especies raras. Pues por la importancia de los garranos para la conservación de estos hábitats, dedicamos una acción específica, llevada a cabo esta sí únicamente por la Universidad de La Coruña, para evaluar la población de garranos en la Serra do Xistral, caracterizar su manejo y entender mejor su interacción con los hábitats, ¿no? Para esto llevamos a cabo muestreos de campo, entrevistas a los besteiros, ¿no?, que son los comuneros propietarios de los garranos. Colocamos collares GPS a unas 20-30 yeguas distribuidas en unas 20 manadas. Y llegamos a cabo un seguimiento durante un año completo de estas manadas con GPS para evaluar la dieta y el uso del hábitat. Todos los resultados los recogimos en un informe. Obtuvimos que la población de garranos en la Serra do Xistral está entre 1.500 y 2.000 animales, un sistema sustentado por unos 163 comuneros. Los garranos están descendiendo en la sierra desde hace 50 años, se habrán reducido a la mitad, pero aún más desciende el número de besteiros.
Tenemos la población en cada comunidad de montes y caracterizado el sistema de manejo. En algunos continúa siendo el sistema de manejo tradicional, con los animales permanentemente en el monte, mientras que en otros claro, el sistema de manejo tradicional les permite que estén permanentemente en el monte utilizando los hábitats prioritarios según la época del año y según varían su selección de hábitats a lo largo del año. Pero en algunos montes que tienen pastizales han empezado a manejarse más. En invierno se llevan los garranos a los pastizales porque los comuneros conocen muy bien el consumo que realizan de tojo y utilizan esta propiedad para mejorar los pastizales para las vacas, ¿no? Están muy asociados los caballos aquí con las vacas porque son utilizados para mejorar los pastos. O sea, nosotros los utilizamos para mejorar los hábitats y los comuneros para mejorar también tanto los hábitats como sus pastos y sus fincas privadas. Con lo cual hay una práctica muy frecuente que es que se llevan los animales en invierno a los pastizales. También caracterizamos las manadas, el uso del hábitat, las áreas de campeo, el solapamiento entre las áreas de campeo, que es escaso, donde el sistema de manejo es tradicional. Los caballos nunca se acumulan en ciertas zonas causando daños, porque cada manada mantiene su área de campeo. También constatamos el alto consumo de tojo que realizan, aunque también consumen gramíneas mayoritariamente. El consumo de tojo es mayor en invierno. Una serie de conocimientos, de información que nos permite establecer las recomendaciones de manejo para la gestión de los hábitats en las siguientes acciones. Además, aunque no estaba en la candidatura, elaboramos una estrategia para la conservación de los caballos salvajes en el Sistral, con medidas para la administración, para nosotros mismos, para los comuneros, para la población en general. Para nosotros mismos, uno de los compromisos es sensibilizar a la población sobre la importancia de estos animales. Y un ejemplo es esta postal. El proyecto Life in Common Land ganó un concurso. Todos los años, todos los meses, los proyectos Lives envían fotos y la ganadora del mes puede recibir 300 postales y una postal ser utilizada en las acciones de comunicación de la Comisión Europea, ¿no? Y en este mes, el mes pasado, ganó esta foto que es mía y que estoy muy, muy orgullosa de ella y que puede, ¿no?, que también contribuye a sensibilizar a la población sobre la importancia de estos animales en el Sistral y en general en toda Galicia. Bueno. Esta foto es para explicaros cómo simplemente el manejo ganadero marca de una forma tan, tan increíble el estado de conservación distinto que puede haber entre los hábitats de un monte u otro, ¿no? Y el manejo ganadero, en este caso a la derecha, es uno de los montes, el brezal está invadido de tojo, a lo mejor por una falta de caballos que no es más lejana de hace 10 años, ¿no? o por la baja carga. Bueno, pasamos a una parte más complicada y no sé cuánto tiempo llevo, si alguien me puede por ahí soplar. Bueno, yo sigo adelante. Bueno, con toda la información anterior, la información sobre el estado de conservación, el conjunto de indicadores y las recomendaciones de manejo, redactamos el modelo de gestión basado en resultados de conservación, que lleva la primera aproximación sobre el sistema de pago por resultados de conservación. ¿Cómo integramos este modelo en la gestión de los montes vecinales en mano común? Pues, como expliqué antes en la diapositiva con tantas cosas, a través de los proyectos de ordenación forestal,
que contratamos, no realizamos desde las universidades, sino que contratamos a distintas empresas. Nosotros nos ocupamos de que los proyectos de ordenación reflejen el modelo de gestión basado en resultados de conservación. Y aquí hemos tenido uno de los escollos más importantes, pero importantes, ¿no? Los proyectos de ordenación forestal, que son los instrumentos de planificación de los montes que planifican toda la gestión de los montes, ahora mismo hay una aplicación de la Xunta para redactarlos, ¿no? Que son las SORFOR, y que es muy rígida, muy rígida. Todavía más rígida cuando se trata de redactar proyectos de ordenación atípicos como estos, ¿no? Que no son proyectos de ordenación donde se organice el uso forestal maderero del monte, sino que tienen un objetivo de conservación, ¿no? Bueno, todos los proyectos, ¿cómo hicimos esto de integrar el modelo de gestión? Bueno, todos los hábitats prioritarios se integraron en un cuartel, lo que se denomina en ordenación de montes, un cuartel de conservación, que es una zona del monte con un objetivo, que es objetivo prioritario, que es la conservación de hábitats, y es que es compatible con el aprovechamiento ganadero. A este cuartel de conservación le aplicamos un modelo selvícola desarrollado por el proyecto Life in Common Land, que es una de las cosas que tiene más capacidad para replicarse en el futuro, porque es probable que sea convertido en un modelo de referencia, ¿no? Para otras zonas de Galicia con hábitats semejantes, ¿no? Y los proyectos de ordenación también integran las acciones de conservación que va a llevar a cabo el proyecto Life in Common Land, financiadas por el proyecto Life in Common Land, en los montes, ¿no? A ver, por poneros aquí algún ejemplo, este es uno de los montes, todo él está incluido en Red Natura. Bueno, así es como se lo explicamos a los comuneros. Ya tienen unas limitaciones por Red Natura, están sombreados en negro, rosa y verde los hábitats prioritarios, y con el proyecto pues convertimos las limitaciones en ventajas, ¿no? Porque ellos mismos, en la gestión que marcan para su monte, incluyen todos esos hábitats prioritarios en un cuartel de conservación al que le marcan un objetivo principal, conservación y pastos. O sea que se pone un poquito en valor la actividad que realizan los comuneros, que por medio de sus ganado y de sus caballos contribuyen a la conservación de los hábitats. Laura, te quedan 5 minutos. Oh, ok, bien. Pues entonces trataré de apurar. Bueno, este es el modelo selvícola que desarrollamos para la conservación de grandes superficies de queirogais húmedos atlánticos con Erika Macayana y Euseus Mosaicos con hábitats de turbeira, ¿no? En el que se pone manifiesto la necesidad de los cabalos, de los garranos, para mantener el estado de conservación. Laura, perdona, empezaste más tarde, entonces tienes hasta las 11, te quedan 15 minutos si quieres utilizarlos. Si acabas antes, vale. A las 11, mejor, ¿no? Sí, perdona. Vale, gracias. Yo creo que en 5 o 10 minutos termino. Vale, empezaste tarde, entonces eso, tienes hasta las 11. ¿Te parece? Muy bien, gracias, Aleta, gracias. Vale, en este momento estamos ahora completando los proyectos de ordenación. Están en ahora mismo, claro, aquí tuvimos también otra de las cuestiones del proyecto. Los proyectos de ordenación para 7 montes estaban ya redactados en febrero, y el siguiente paso era la aprobación por las comunidades de montes antes de ser subidos, de ser presentados en registro, ¿no? Y ahí fue donde apareció el COVID, no se podían celebrar las asambleas y tenemos retrasos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo 6 de esos proyectos están ya en trámites, ya hemos recibido requerimientos de conservación de la naturaleza, de medio rural, para, bueno, sobre todo para cuestiones de otras cuestiones del proyecto que no tienen que ver con Life in Common, de los proyectos de ordenación que no tienen que ver con Life in Common Land.
En la actualidad tenemos 8 montes con proyectos de ordenación financiados por el proyecto Life in Common Land que abarcan 3.000 hectáreas. Esto ha sido un esfuerzo grande y bueno, un gran logro, ¿no? Otra de las cosas que se nos cruzó fueron las ayudas de la Xunta para redactar estos montes, estos proyectos. La idea es que estuvieran completados el primer año, pero al salir las ayudas de la Xunta, muchos de los montes prefirieron esperar para acogerse a estas ayudas, que eran más sustanciosas que las que la financiación que dábamos desde Life in Common Land. Entonces, ahora mismo, dos de los montes, uno ya tiene el proyecto redactado gracias a la ayuda de la Xunta, aunque incorpora el modelo Life in Common Land, y otro está esperando por la subvención. Pero confiamos en que al final del proyecto tengamos redactados, según el modelo de gestión que propone Life in Common Land, por lo menos 10 de los 11 montes que incluye el proyecto, ¿no? Otra de las cuestiones. Claro, gracias a los proyectos de ordenación, todas las actuaciones de conservación que llevamos a cabo desde Life in Common Land serían revisadas por los distintos, por conservación, por Aguas de Galicia, y una vez aprobado el proyecto, solo hay que hacer una declaración responsable para llevar a cabo las actuaciones. Pero como los proyectos de ordenación van a tardar en estar aprobados, lo que estamos haciendo es solicitar permisos independientes para cada actuación. Y la verdad es que los permisos tardan, están tardando meses en llegar. Pero bueno, ahora mismo tenemos las acciones de conservación, que os explicaré ahora, en distintas fases. Esto es el meollo del proyecto, ¿no? Es verdaderamente donde actuamos para mejorar el estado de conservación de los hábitats. Y tienen un gran componente demostrativo, ¿no? Tratamos de aprender de lo que estamos haciendo mediante el seguimiento. Ahí. Vale. Para que estas acciones puedan ser replicadas en otros montes de la Sierra del Sistral o en otros hábitats semejantes o en otras zonas de Europa con hábitats semejantes, ¿no? Son tres grupos de acciones. Las C1 son las basadas en el uso del ganado y sobre todo de los caballos para mejorar o recuperar hábitats, ¿no? Algunas de ellas se centran en modificar los cierres que existían y permitir que los caballos accedan a zonas donde antes no podían entrar y por lo tanto se habían ido degradando. Algunas veces se realiza un desbroce previo cuando el berezal está degradado y es importante que luego lo usen los caballos para que no se recupere rápido el tojo, sino que la estructura del brezal que se recupera sea la idónea, ¿no? También utilizamos desbroces y quemas para regenerar zonas de brezal y favorecer el uso por los caballos. Es curioso que en las entrevistas, en muchos montes nos describían prácticas del pasado que era utilizar quemas, sin embargo ahora no es una práctica que se utilice habitualmente, solo en uno de los montes lo hacen para mantener los hábitats y estamos planificando una actuación para el año que viene, si es posible, una pequeña quema en una zona. Otro tipo de actuaciones son las de mejora de infraestructuras para asegurar el manejo ganadero y para reducir el impacto de las infraestructuras sobre los hábitats. Por ejemplo, realizamos mejoras en pistas, pistas que están degradadas, que están soltando material que es arrastrado por el agua a los hábitats. Lo que hacemos es una mejora del firme, una gestión del agua en la pista para que no arrastre material y también para asegurar que los comuneros puedan seguir accediendo a zonas del monte donde se le dificultaba el acceso y puedan seguir manteniendo el manejo ganadero en esas zonas, ¿no? También áreas que están degradadas, áreas de,
sensibles de turbera donde puede haber pisoteo porque las vacas se acumulan para beber, planificamos áreas de exclusión con cierres y situación de abrevaderos cercanos para proporcionarle una alternativa. Estas actuaciones son complicadas y la verdad es que nos lo pensamos mucho porque para nosotros es siempre mejor la solución natural, ¿no? Que no haya abrevaderos porque al final lo que haces es trasladar el problema a otro lugar. Pero bueno, estudiamos mucho cómo conseguir situar un abrevadero de forma estratégica que evite que el ganado se acumule en una zona más sensible. Y luego, finalmente, las acciones más vistosas, que son la recuperación de turberas mediante la eliminación de las masas forestales que hay sobre ellas, ¿no? Ahora mismo tenemos varias actuaciones de este tipo. Esta de la izquierda sería un eucaliptal en el monte de la Chamoura. Y la de la derecha es la más fascinante en la que estamos ahora inmersos, que es la corta de 3 hectáreas de pinar en el monte de la Balsa, que está sobre turbera, ¿no? Son unas actuaciones muy, muy complicadas porque los suelos son muy sensibles, muy húmedos. La corta no es un problema, pero la cuestión es que no podemos dejar los árboles allí porque, claro, evidentemente aportan materia orgánica a la turbera que sería desfavorable para los hábitats. Entonces, la cuestión es cómo hacer la saca. Y ahora mismo estamos diseñando esta actuación de la balsa. Vamos a colaborar con APTRAN, que es la Asociación Portuguesa de Tracción Animal, para hacer parte de los trabajos con caballos. La cuestión es que se hará una corta manual con motosierra. Los caballos arrastrarán los fustes enteros, que en este caso son árboles pequeños de 2 metros, y los apilarán en determinadas zonas del monte en varias pilas y cargarán sobre trineos que serán arrastrados por un cable traccionado desde los tractores que trabajarán desde la pista. Esta acción está ahora en fase de solicitar permisos para poder empezar a trabajar en agosto-septiembre, que es cuando en el Sistral está más seco el terreno y es la época, es la única época del año cuando se puede trabajar, ¿no? 5 minutos. Ok, gracias, Aleta. Bien, otra de las acciones muy importante, el seguimiento de las repercusiones de estas acciones de conservación sobre los hábitats. Nuestros compañeros de la Universidad de Santiago hacen el seguimiento con drones y nosotros con parcelas sobre el terreno, en las que evaluamos los cambios que se producen en la composición específica después del tratamiento, la estructura de la vegetación y el crecimiento de las distintas especies, ¿no? Por ejemplo, en estas parcelas, después de un desbroce, vamos viendo a lo largo de varios años cómo se recupera la vegetación en zonas a las que acceden los caballos y en zonas excluidas donde no pueden acceder. Así estudiamos el efecto combinado de solo desbroce o desbroce combinado con caballos o solo caballos, ¿no? Y bueno, de forma paralela, un esfuerzo muy grande en difusión del proyecto. Tenemos una web que podéis consultar, tenemos Facebook, Twitter, que últimamente está bastante animado. Redactamos boletines semestrales que os animo a consultar en la web del proyecto sobre distintos temas, sobre los montes vecinales, sobre los caballos, sobre los hábitats. Hemos ido a varios congresos de comunidades de montes, congreso de brezales, la conferencia de équidos salvajes. Hemos preparado paneles para poner en valor los hábitats y las actividades tradicionales y hemos colocado uno en cada uno de los montes del proyecto. Aquí veis a mis compañeros Jaime y Carlos delante del panel del Cadramón. También vamos a realizar visitas a los colegios de la zona. Algunas de estas actividades de difusión ahora estamos replanteándonoslas por el COVID y quizá tendremos que adaptarlas a las nuevas circunstancias. Luego, nuestro compañero César de la Universidad de Santiago de Compostela ha creado un estupendo juego de cartas
que bueno, si alguien tiene interés puede ponerse en contacto con nosotros. Hay numerosos vídeos en la web que también os animo a ver. También hacemos jornadas y seminarios para formar agentes implicados, comuneros, gente de la administración y un importante esfuerzo en réplica y transferencia de los resultados. Con las acciones demostrativas, por ejemplo, la de la corta de la balsa con tracción animal, vamos a procurar que tenga mucha visibilidad y que sirva como ejemplo para otras zonas, el modelo selvícola que podrá ser replicado en otras zonas, ese pago por resultados de conservación que vamos a ensayar el último año del proyecto, que la idea es que después del proyecto se pueda integrar en las ayudas europeas por medio del PDR. Y muchas cosas más que no me darían horas para contaros. Y nada más, deciros que, bueno, que detrás del proyecto hay un gran equipo de grandes profesionales y de grandes personas, que trabajamos muy bien en colaboración y que el mérito de este proyecto es de todos ellos. Trabajamos con mucha ilusión, por los hábitats de Sistral, por ayudar también a que los comuneros sigan realizando sus actividades tradicionales, porque ellos quieren seguir teniendo caballos, ellos quieren seguir trabajando allí. Y nada, agradeceros a vosotros vuestra atención y otra vez a la Sociedad Galega Historia Natural por darme esta oportunidad.